Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Lo prometido es deuda, está con nosotros Raúl Surutusa, director del Abierto Mexicano de Tenis Telcel, presentado por HSBC. Gracias. Con Grupo Imagen como orgulloso colaborador. Correcto. Raúl, te felicito. Muchas porque gracias. Otra vez, qué bárbaro, qué grandes tenistas vamos a tener en el puerto de Acapulco. Sí, estamos muy contentos. La verdad es que creo que tenemos un muy buen draw, muy buenos invitados. Y lo, desde el punto de vista de tenis, creo que una parte muy interesante es casi todos son nuevos. O sea, muchos no han venido, y eso de alguna manera pues es muy atractivo para... ¿Quiénes son las novedades? Además de María Sharapova, que bueno, todos estamos felices de que María Sharapova le vamos a cantar, acuérdate, de Acapulco, ¿no? María Bonita, María del Alma, pues es María, aunque no es Agustín Lara y no es María Félix, sí, pero es María Sharapova. Es correcto. Bueno, yo creo que la gran novedad es Marin Cilic, ¿no? Marin Cilic, que es el campeón del Abierto de Estados Unidos. La verdad es que nos dio mucho gusto porque la verdad él nos buscó a nosotros, lo cual fue muy bueno y ayuda mucho siempre en las negociaciones, todo lo que hay que hacer. Y él, aunado junto con Del Potro y Ferrer y todos los demás que habíamos anunciado ya anteriormente, Dimitrov, obviamente, y Nishikori. Y como te comentaba, pues hay una serie de jugadores que nunca habían estado en Acapulco, como Stefanek, como Tomic. De este lado de las mujeres viene otra vez Cristina Majer, que el año pasado hizo la semifinal. Está Sara Errani, que ya ha jugado el torneo. Daniela Jantuchovidos. Y desafortunadamente... Pocos pues, sudamericanos. Casi nadie, puntualmente Juan Martín. Está Marcel Granollers, David Ferrer, obviamente. Pero para los que somos tenistas de hueso colorado, vamos a ver muchos tenistas que nunca habían pisado tierra mexicana. Oye, Raúl, llegó el año anterior el cambio de la superficie y obviamente era apuntado a algo y los resultados se empiezan a notar. No digo que ustedes estaban buscando que no vinieran los sudamericanos o que no vinieran los españoles, pero se estaba buscando que vinieran jugadores que pues están acostumbrados a jugar en este tipo de superficies, y el año anterior tuviste un draw fantástico y el draw de este año se ve también increíble. Ya habías anunciado con anterioridad a varios de estos grandes jugadores y bueno, esa cerecita en el pastel de tener al campeón del US Open, pues obviamente para los aficionados es un plus. Y pensar en que el torneo va a ser espectacular, insisto, este plan que ustedes trazaron pues va caminando como ustedes lo habían visualizado. Yo creo que sí, digo, es puntualmente hay un tema bien técnico en el calendario, ¿no? El año pasado estuvimos una semana inmediata antes de Indian Wells. Así es. Y eso ayuda mucho. En el 2015 y el 2016 vamos a estar una semana antes, va a haber una semana, perdón, entre nosotros y Indian Wells. Entonces es una, entre comillas, una prueba de fuego porque depende cómo salga el sorteo de la Copa Davis, cómo se mueva todo ese tema. Muchos jugadores deciden qué jugar o qué no jugar, ¿no? Entonces, este año fue muy importante, es muy importante porque es una consolidación que viene prácticamente cajón. El año que entra otra vez tendremos Copa Davis y tendremos que ver cómo se acomodan las piezas. A partir del 17 tendremos ya otra vez 3 años back to back con Indian Wells. Y eso creo que ayuda, sin duda alguna, que el draw sea mucho más compacto y el corte mucho más fuerte. Nunca que yo recuerde, Raúl, habías tenido a 4 de los primeros 11 del mundo en el torneo. No. Está el 5, Kei Nishikori, que ha ascendido, bárbaro, este gran tenista japonés que está dando unos resultados increíbles desde el 2013. Que nos quedamos con las ganas el año anterior de verlo por su lesión. Así es. Es correcto. Viene Marin Cilic, que ya lo comentaste, 9 del mundo. David Ferrer, 10 del mundo. Y está el señor Dimitrov, 11 del mundo. Es novio de... Es novio. De la Sharapova, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces ahora va a ser Grigor, mi amigo Grigor, que le va a cantar a María Bonita. Hay que llevarle un trío. Acuérdate de Acapulco, de aquellas noches. María Bonita. Pues, obviamente no creo que sepa que existe esa canción, pero se la cantamos, no pues pasa nada. Pues hay que enseñársela, claro, para que vean lo que es México, el romanticismo del maestro Agustín Lara, además de toda una gran organización, de un torneo que tiene unas espléndidas instalaciones. Para todos los aficionados al deporte hay que ir a Acapulco, hay que llenar Acapulco y hay que solidarizarse en este momento con Acapulco. Raúl Surutusa, te felicito a ti y a todo tu equipo, porque tenemos un Abierto Mexicano de Tenis en Acapulco, maravilloso, y creo que pues vamos a estar festejando contigo, como hace muchos años, un nuevo gran Abierto Mexicano de Tenis Telcel presentado por HSBC. Al contrario, gracias a ustedes, gracias a Grupo Imagen Multimedia, porque esto es trabajo de equipo, ¿no? Y listos para festejar 22 años y, como tú dices, hacer la invitación a que nos acompañen del 23 imagínate de febrero al 28.
que el 28 estemos festejando el triunfo de Grigor y María. Y la cosa, pues hasta matrimonio le voy a ofrecer. Igual somos testigos de... Sí, gracias, sí, Raúl. Sí, al contrario. Gracias a ustedes. Felicidades. Un placer. Gracias. Nos vamos. Nos vamos. Excelente noche a todos. Muchas felicidades, Raúl. Gracias, muy amables. Hasta mañana. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sigue toda la información de tu deporte y de tu equipo favorito. Empieza ahora dándole clic a estos videos.